Muy buenos, hoy vamos a iniciar otro video review y vamos a tratar sobre HDMI video capture, esta unidad pequeña que lo que podemos hacer es reaprovechar cualquier cámara que tenemos en casa y convertirla en una webcam de alta calidad. Yo tengo aquí tres ejemplos. Una sería una cámara deportiva, una cámara normal y corriente y una cámara de alta gama, ya de alta calidad y de imagen. Para lo que es la deportiva, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos un cable HDMI. En este caso, para este tipo de cámara, necesitamos un acoplador. Esto es justamente para el tipo que lleva. En este caso, tenemos aquí la entrada y lo que vamos a hacer es, como tenemos aquí, y una de las partes va a estar conectada a esta parte y la otra parte la conectamos a lo que es la parte de USB. Simplemente cogemos, lo enchufamos en nuestro USB y ya prácticamente tenemos funcionando como una webcam. Simplemente, dependiendo del programa que vamos a utilizar, la sintonizamos y buscamos USB capture. Simplemente eso. Para otro tipo de cámara, en este caso sería este modelo. Aquí estaría la HDMI, que es la versión, la mediana, otro adaptador que vamos a conectar aquí y hacemos la misma operación. Cogemos y conectamos lo que es la parte de otra parte. Ya está. Prácticamente, simplemente es encontrar los adaptadores. En este caso, la cámara es la HDMI mediano y ahora vamos a lo que es la gama alta y lo que vamos a hacer aquí es de los pequeñitos, sería prácticamente este de aquí. Hoy por hoy ya las cámaras, los tres son los pequeños y lo haremos lo siguiente. Esto sería la parte y ya tendremos prácticamente lo que sería encendería, lo buscamos lo que es la configuración como vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando una muy similar a esta de aquí. Vamos a hacer una grabación con este sistema. Vamos utilizando el cable HDMI, un adaptador y la unidad. Cuando pedís lo que es esta unidad, viene con un manual y viene con todos los pasos que para los programas que suelen utilizarlo para captura y grabaciones de vídeo, y viene justamente todos los pasos como tenemos que hacerlo. No hay complicaciones. En el caso del sonido, simplemente buscamos, en el caso del OBS, lo que es más utilizado, vamos a configuración, localizamos nuestra cámara, que la tienes que buscar como USB cámara, USB capture, y donde pone
sonido ponemos justamente en la, lo que es activar sonido. Ya. Entonces cualquier cosa, pueden, todos pueden tener un manual y explicando, no hace falta mira mucho, porque prácticamente es plug and play, desconectado, buscado, echado a funcionar y ya está. En fin.